Hola a todos, aquí GeForce. Bienvenidos a mi 29º y espero que no último Let's Play de Super Robot Wars V. En primer lugar, desearos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Claro que, teniendo en cuenta que esto lo suelo grabar con 2 semanas de antelación, posiblemente estamos a mediados de enero para cuando salga. Bueno, es igual. Nos cogemos a Yudo, a las dos Purus, a Muro, Banager, el equipo Mazinger, Mao, Kurtz, los dos Evangelions, el Huckenbein, el Gurungasto y el Bangrey. Como siempre, colocamos el equipo SRT en primera línea. A los Evangelions los pondremos en este lado del escenario y a las Purus a este otro. Nos traemos aquí el Mazinger. Y sí, esto es todo. Tras la batalla contra la élite de Amalgam del episodio anterior, el Álvarez ha quedado completamente destruido, así que no podremos contar con el bueno de Sagarasosuke durante algún tiempo. Mas no temáis, porque el amigo Ryo Managare está aquí con su Shingeter para suplir su ausencia. Y hablando de suplir, aquí tenemos de nuevo a las bestias mecánicas del Doctor Infierno, esta vez comandadas por el Conde Broken. Por lo visto, el Barón Asura sufrió heridas bastante feas en nuestra última batalla, y todavía se está recuperando. Pero como el bueno del doctor todavía sigue empecinado en acabar con el Mazinger Z, ahora nos tocará enfrentarnos a su otra mano derecha, el Conde Broken. Lo que respecta al Conde, podría decirse que utiliza la cabeza bastante más que el Barón Asura. Pero bueno, puyas aparte, generalmente sus tácticas suelen estar mucho más elaboradas. Me resulta extraño verlo atacándonos de frente con todo su escuadrón. Aquí tira que verga tan cerrado. Vale, eliminar a 3 enemigos en un mismo ataque. Avanzamos hacia el oeste. Cogemos a esta gente y la guardamos dentro del Nylar Gamma. Y hacemos lo propio. A ver si con un poquito de suerte podríamos eliminar a este tío. Pues no. Parece que hoy los astros no están de nuestra parte. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Cogemos al segundo equipo y avanzamos hacia el norte por ningún motivo en particular. Bueno, es una pena que hayamos tenido que desperdiciar el flicker de esta manera. Vamos a ver. Vale,
Para empezar, vamos a avanzar con el Nelargama. Aquí. Muy bien. Y empezaremos a reblandecer a esta gente. Muy bien. Ahora Mao sí que debería ser capaz de acabar con él. Ahora me haces un crítico. Anda que ya te vale, tía. Atacamos a este enemigo, Contessa. Más que nada porque si no, no va a hacer nada útil en todo el episodio. Muy bien. Me parece que enviaremos... Sí, ¿por qué no? Veremos al Mazinger Z acabar con él. Nos traemos aquí al Hugenbein. De coña. Y enviamos a la otra Puru a rematar la faena. Ok. Bueno, está un poco baja de nivel. Me parece que le vamos a poner un Chiro. Toma ya, nos ha perdido Bless. Ahora que hemos perdido a Ruri y Aleluya, nos vendrá bastante bien. Seguimos avanzando hacia el norte, por ningún motivo en concreto. Y empezamos a desplegar a toda esta gente. Posh. Sayaka. Eleva 0. Eleva 1. El Shingeter. El Gurungasto. Unicorn. Y finalmente el Nugandan. Vamos a ver qué se cuenta el bueno del conde. Vaya, nada mal. ¡Hombre! ¿Cómo se te ocurre atacar al Nelargama, capullo?
Parece que le han cogido manía a Puro. Sí, definitivamente le han cogido manía a Puro. Ya sabía yo que la suerte no nos podía durar para siempre. Vale, pues de momento bastante bien. Demasiado bien incluso. Es evidente que el conde Brocken se está guardando un as bajo la manga. De hecho, hasta el propio Ryoma parece que se ha dado cuenta de ello. ¿Lo veis? Lo que yo decía. ¿Invasores? Y habíamos luchado contra ellos en el universo de Space Battleship Yamato. Pero al parecer nuestros queridos amigos han encontrado la manera de seguirnos hasta aquí. Pues mira qué bien, otra entrada en nuestra interminable lista de enemigos. Tras utilizar a las bestias metálicas como alimento, los invasores han evolucionado en lo que se conoce como bestias metálicas. Sí, ya lo sé, es un nombre horrible. Obviamente, esto no le hace demasiada gracia a Ryoma y compañía. Conocen demasiado bien de qué son capaces los invasores. Así que, cegado por la ira, el Singeter se aleja de nuestro pelotón para acabar con ellos. Por desgracia, el Conde Brocken estaba esperando este momento. Dragones. Otra vez. Si mal no recuerdo, habíamos enviado al Vilkis con la mitad de nuestros efectivos a lidiar con este problema de una vez por todas. Me da a mí que la princesa inútil no está mucho por la labor. Pero bueno, supongo que tendrá cosas o personas más importantes que hacer. El caso es que, vete tú a saber por qué, la presencia de los dragones hace que los ataques del Singeter sean mucho menos potentes. Madre mía, qué horror de episodio. Mejor cambiamos de tema un rato mientras Ryoma y compañía siguen con sus bravuconadas casposas. Por ejemplo, ¿sabíais que recientemente han anunciado la siguiente entrega de la saga Super Robot Wars? Se llamará Super Robot Wars X y se estrenará el 26 de abril de 2018, día que, dicho sea de paso, es el cumpleaños de aquí un servidor. Os recomiendo ver el tráiler si queréis información más completa. De momento comentaros que, para regocijo de los fans, los veteranos de Gundam Wing, Code Geass y Gurren Lagann volverán a la saga. En lo que respecta a los nuevos, parece que van a sustituir a la Yamato por el Nautilus de Nadia y el Misterio de la Piedra Azul. Al final le han pillado el gusto a esto de los capitanes vejetes cascarrabias. ¿Quién sabe? A lo mejor en un futuro añaden a cierto capitán pirata espacial de cuyo nombre no quiero acordarme. Me gustaría ver las interacciones que tendría con los niñatos bonitos de la Crossbone Vanguard. Pero mejor volvemos al tema que nos concierne, que estoy desvariando otra vez. Tenemos que salvarle el culo a Ryoma, porque por lo visto se siente culpable de la derrota de Sagara Sosuke en la batalla anterior. Batalla en la que, vete tú a saber por qué, no tomó parte. A decir verdad, no me gusta demasiado utilizar el Singeter. Es muy poderoso, desde luego, pero también es un maldito sumidero de energía. Y es peligroso abusar de este tipo de unidades. Además, para eso ya tenemos el Gundam doble Z. Vale, derrotar a tres enemigos con un mismo ataque. No creo que le podamos atizar con el Nylar Gamma. Así que me da a mí que tendremos que recurrir a nuestro querido Bell y sus micromisiles. Vale, empezaremos avanzando por aquí, con el Mazinger Z. Aquí Yudo. El Hyper Beam Saber a lo mejor es demasiado.
Mejor le atizamos con un assault rifle. Sí, ahora deberíamos tener suficiente margen como para acabar con ellos. Pues a nivel, al lío. Muy bien, pues otro SR point para el saca. Y ahora sí, avanzamos hasta aquí con Yudo y le atizamos a este pobre infeliz con el Hyper Beam Saber. Pues vaya, al final resulta que sí que habría bastado como para dejarlo con un toque de vida. Bueno, es igual. Venimos aquí con Mao y rematamos la faena. Aquí, tú aquí, avanzamos con el Nalargama y con Chitose. Vale, a ver qué hacemos con los dragones. A lo mejor deberíamos empezar atacando a esta bestia metálica. Y digo yo que Vanager debería ser capaz de acabar con él. O quizá no. Bueno, es igual. Se la dejamos al Shingetter. Y así parece que ha hecho algo. Patético. Pero bueno, ha servido para acabar con él. A ver qué hacen los dragones. Venimos aquí con el New Gundam.
Bueno, no está mal. Por lo que pudiera pasar. Y finalmente lo rematamos con Lottie, que parece que está bastante baja de nivel. Genial. Mira qué bien. Tenemos suficiente rango como para acabar con este pobre infeliz. Pues sale, boss. Para ti. Te la ha ganado. Tus golpes solo me hacen más fuerte. Bueno, bastante bien. No sé. Mejor defendemos. A ver si con la tontería nos va a matar. Vale. ¿Tenemos a alguien a tiro? No. Necesitamos 8 puntos más para hacer un NTD. Sí, creo que este podría llegar a cargarse en la largada. Con un poquito de suerte. Aquí. No sé, yo no lo acabo de ver. Por si acaso le daremos un toquecito más con Mao. A ver si con la tontería.
Ahora sí que puedo acabar con el Nalargama. Le ponemos un Cheer. Y le ponemos un Fortune. Vale. Enseñadle la potencia del hiper mega cañón de Otto. Pues sí, podríamos haber acabado con él antes. Pero bueno, como bien diría mi madre, más vale prevenir que curar. Este para ayudó. Bien, necesitamos 7 bajas más. Este me parece que podríamos dejar solo al Mazinger Z. Y enviamos a la otra Puru a rematar el trabajo. Ay, Puru, has fallado. Vale, tú aquí, al lado del Mazinger. Me parece que si lo acercamos un poquito... No tenía charge. Qué raro, me sonaba que tenía charge.
y me parece que la Yamato debería ser capaz de acabar con él. Le ponemos un cheer. Y el Bless casi que preferiría dejármelo para el Conde Broken. Efectivamente, aquí tenemos el Charge. Bueno, es igual. Nos traemos aquí el Unicorn Gundam. Avanzaremos el Evangelion 2. Sayaka. Ponemos aquí el Shingeter. Y finalmente vamos a mover al Boss Borot aquí. Vete tú a saber por qué. Efectivamente, en estos momentos nos encontramos en el cuartel general de los 5 de Gurogane. Los baños termales de Tsubasa Nishikiori. Por lo visto, Kiku tenía un tesoro aquí escondido y pretende dárselo a vos. Vale, super aleación Z. De coña. Si todo va bien, en el siguiente turno deberíamos ser capaces de acabar con el conde. Preferiría guardarme la energía por lo que pudiera pasar. Así que le vamos a atizar. No me queda otra. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se te ocurre atacar a una pobre niña pequeña? Bueno, por suerte estaba preparado para esto. Sati, ¿qué preparas? Bueno, podría haber estado mejor, pero ya va bien así. Y repetimos la jugada. Ya sabía yo que me tendría que haber traído algún engasto a este lado del escenario. Vale, el plan original sería llevar al Mazinger Z para matar a este enemigo de aquí, pero teniendo en cuenta que también tenemos que lidiar con el Conde Broken, mejor no lo reservamos para él. Así que en lugar de eso, lo que vamos a hacer es enviar a toda esta gente a rematar al resto de enemigos del norte.
empezando por vos. Que al fin y al cabo se lo ha ganado.相手が機械銃だからってビビんなよ。ヘイ、ガッケンリザー。それじゃあ皆さん、出番ですぜ。ここにいるタルメンメンは、ZのZと戦うクロス。マグナムZを手にするガンマ、ゴーヤのジャンゴ。名刀Zで敵を立つ無言の剣士。 人呼んで戦鎚、最後の武器は人間爆弾、イタチロイヤス。そして最強、目にも止まらぬ瞬足で糸を操る菊之助。その名も黒金五人衆。 Muy bien. Vale, bestias mecánicas. Me parece que vamos a enviar primero a Loti. Y ahora sí que le podemos atizar con el becario. Anda que a buenas horas, mangas verdes. No sé yo qué te diga. Este sí. Así aprenderás a meterte con una pobre niña indefensa. Venimos aquí. Y le aplicamos un poquito de apoyo, ayuda. Venimos aquí con Chitose.
Ah, sí, sí. Bueno, hay que decir que Gonagai tiene una imaginación bastante peculiar. Y una obsesión malsana con los pezones. Ahora sí que sí. Y por lo que pudiera pasar, le vamos a atizar con un smash hit. Le ponemos un bless. Y finalmente le ponemos un chill. Y así es como me gustaría. Muy bien, pues hasta aquí has llegado con The Broken. O eso me gustaría decir. Porque parece que el bueno del conde no tiene intención de rendirse tan fácilmente. Si ha de caer, por lo menos se llevará al Shingetter por delante. Mas no temáis. Porque las estratagemas retorcidas del Conde Broken no surgen efecto alguno contra aquellos que se rigen según la ley de clamovocación nominativa. Gracias al poder de la amistad, el equipo Getter consigue librarse de la magia de los dragones que lo estaba reteniendo. Y no solo eso, sino que además han despertado una habilidad latente del Shingetter. ¡Prepárate, Conde Broken! ¡Te venceremos utilizando el poder de la amistad! ¡Visetearse! ¡Getter chikara o na! ¡Kanjiruzo! ¡Getter chikara o! ¡Mitsu no kokoro ga hitotsu ni! ¡Ore no! ¡Ore tachi no omoi ga! Stoner Sunshine, o Destello del Porreta. Y con razón, 90 unidades de energía por una habilidad que ni siquiera tiene Barrier Buster, no sé yo qué se habrán fumado. En cualquier caso, parece que no volveremos a ver el Conde Broken más. Y aquí es donde debería acabar este episodio,
pero como el episodio no era lo suficientemente horrible, han decidido rellenarlo un poco más, añadiendo más refuerzos enemigos. Pues mira qué bien. Vale, pues vamos a matar unos cuantos dragones. Vale, empezaremos eliminando a este tío de aquí. Con el Shingeter, obviamente. No, mejor latizamos con el Shingeter 1. Vale, a tomar por saco. Y acto seguido le ponemos un Direct Attack, un Smash Hit. Porque probablemente todos estos dragones nos vayan a atacar en el siguiente turno. Vale, pues ya está todo. Si todo va bien, en el siguiente turno deberíamos acabar con los dragones, de una vez por todas. Vale, para ti, para siempre. Y ahora sí, enviamos al becario para que acabe con él.
そう動くなら NTD この力があれば Muy bien. Y en lo que respecta al resto de enemigos, latizamos a este con el Leap Slasher y ya barreremos después con el Shingetter. Cachis. Lo que yo decía, no tenemos suficiente energía como para volver a hacer el Stoner Sunshine. Vale, necesitamos 6 bajas más. Ya que estamos, vamos a enviar a Muro al frente. Y finalmente, ¿a quién se lo dejaremos? Ven. Al Shingetter. ¿Qué remedio? Muy bien, pues esto es todo.
Y ahora Ryoma va a compartir un poco de su masculinidad con Shinji Ikari, cosa que desesperadamente necesita. Vale, pues aquí termina mi 29º Let's Play de Super Robot Wars V. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros para ser los primeros en ver el siguiente. Si queréis hacer algún comentario, réplica o recomendación de algún personaje para episodios futuros, me lo dejáis aquí abajo. En cualquier caso, muchas gracias por ver el episodio hasta el final y hasta la próxima. A ver si conseguimos acabar estos Let's Plays antes de que salgan el Super Robot Wars V. ¡Hasta otra!